así fue creciendo la empresa, ¿no? Hoy en día pues ya somos más de 30 diseñadores. Yo los invito a ustedes, chicos, a diseñadores industriales, arquitectos, a cualquiera que tenga la iniciativa de crear un producto, pues a mandarnos su propuesta y nosotros los vincularemos y plantearemos las bases para impulsarlos a ustedes como diseñadores. La falta de autoestima en nuestras ideas así es un factor importante. Que realmente ustedes saben que vivimos en un país de manufactura, pero no de manufactura. Esto quiere decir que los diseños, las ideas, los proyectos vienen del extranjero y aquí en México nada más fabricado. O sea, hay que tener cuidado con ese ego también. Ese ego pues al final nos lleva a una actitud grosa. ¿De dónde es el apego? Este juego de palabras en donde te aferras a la idea del millón que no te está llevando a ningún lado. Hay un punto o una línea bien delgada en donde, ok, estás diciendo, en este punto, ¿qué pasa? ¿Estoy siendo perseverante o estoy siendo terco, no? Entonces, lo que les tienes que vender realmente es una propuesta de valor en donde les estás diciendo, no importa que yo sea ingeniero, diseñador o lo que sea, te voy a solucionar un problema, ¿no? Y que se den cuenta de lo que vale ese problema. ¿Sabes qué? Pues cómo le vamos a empezar a mover nuestros diseños, cómo vamos a venderlo, ¿no? Porque pues uno lo que primero se imagina es tener una tienda, ¿no? O sea, el showroom, acá todo fresón, y pues obviamente pues vas a empezar, ¿no? O sea, no se puede tener todo de jalón. Aquí en México, lamentablemente, muchos empresarios solamente te ven así como, ah, pues mira, voy a encontrar al monito que hace dibujitos y va a sacar pues ahí dos, tres cosas padres, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es como evitar eso, ¿no? O sea, que lo vean como realmente al diseñador, alguien que, como al ingeniero industrial o al de mercadotecnia, al de ventas, alguien que realmente pues impulsa la empresa, ¿no? Dice, no, pues que necesito dinero para empezar con mi empresa. Pues nosotros les platicamos que nosotros empezamos con $0. Nosotros, ¿cómo veníamos al cliente? Con renders, propuestas, ahora sí que muchas cosas a petición del cliente, hacíamos modificaciones, muchas veces los diseños que hacíamos no eran lo que ellos querían. Y cuidar mucho los detalles, la atención con el cliente, y pues ahí poquito a poquito nos fueron, ahora sí que nos fueron dándonos su confianza y satisfaciéndonos el producto final, que quedaron muy, 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 muy contentos. Y pues así poco a poco nos fuimos haciendo, pues ahora sí que de poquito mobiliario ya sacamos una mesa, invitábamos a unos fotógrafos a que le tomaran la labor de convencimiento al cliente, ganarte el cliente, y después procedes ahora sí que a venderle pues lo que le interesa a él. Entonces, ese era nuestro miedo, pues si no pegamos, ¿qué hacemos? Te desanimas, pues no. Muy interesantes. Totalmente interesantes. Además, pues yo creo que nos funcionó bastante bien por pues todo lo que debemos, los puntos que debemos de realizar, de tener consideración y pues para tener así proyectos a futuro. La parte de reconocer al diseñador me parece una buena idea porque realmente es pues de ahí sale todo, del diseñador, y reconocerlo se me hace como lo mejor. Pues a mí la parte que más me gustó fue de cuando comenzaron a hablar de cómo diseñar nuestra empresa, los fundamentos y pues los principales pasos para seguir, para pues tener éxito, y cómo se empieza desde cero hasta algo ya muy elaborado. Si fueron muy claros los puntos que expusieron, sí nos van a ayudar mucho, son cosas que no sabíamos y ya nos van a servir de aquí en adelante. I saw your picture hanging on the back of my door.